Buena gente, ¿cómo andan? Acá estamos, nuevo video. Hoy video de juntada de rollo. Estos son los rollos de Reyirá que hicimos. Está bien el poderoso con el pinche. Ya juntamos ahí alguno acá. De 45 rollos, uno menos. A ver, para rato. Y para el colmo de allá arriba. Aquí se abajo. Aquí allá abajo. Hay más o menos. Y de allá arriba hasta allá abajo. 1 kilómetro más o menos de distancia. Bueno, mal que está medio parejo este lote, porque si no, tendríamos que ir despacito. A ver, para un buen rato acá. Allá viene a fondo. Ahí creo que viene en cesta. Sí, por la marcha que tiene, viene en cesta. Thank you.
cómo me está juntando. Quedan varios todavía. Seguro que voy a continuar el video con otra cosa ahí. Así que, para que no le sea tan aburrido, porque juntar rollo es siempre lo mismo, cargar y descargar, así que por eso. Bueno, gente, el video de los rollos lo voy a continuar con esto. Acá mi hermano está fabricando algo. Esto, a lo que dice mi hermano, quiere fabricarse un pinche para la mini cargadora que tenemos, para acomodar los rollos y eso. Mucho más práctico que el pinche. Así que me tocaba falta poner otro fierro más ahí. Y ya, creo que abajo le quiere soldar un caño que entra en la espuda del pinche. Dos. Y este ángulo acá, no me pregunten cómo hizo acá. Este es un ángulo. Agarró, lo recortó a medida acá, así, así, así y así, para costurearlo. Porque primero quería cortarlo acá derecho y prenderlo acá nomás. Pero la mini cargadora siempre prenden de esta parte. Tiene acá un chapón, calza de acá, por eso le hizo eso, calza así. Y acá, así. Y esto tiene que hacer toda la fuerza. Y un rollo no es muy livianito tampoco. Así que agarró y lo recortó y le costurió ahí. No sé si abajo lo costurió todavía. Ah, no, le falta. Le falta por todas partes costuría todavía. Y bueno, y acá otro fierro más. Y bueno, los caños para la púa y creo que estaría. No grabé esto cuando lo empezó a armar porque estaba ahí con la juntada de rollos, así que por eso. Ya estaba, agarramos unos doble T ahí que teníamos. Después le falta el travesaño arriba y los caños están buscando. Los fierros viejos que tenemos, unos caños que entran a la púa del pinche para calzarle la púa. ¿Irá a funcionar esto? Thank you.
está pesado. Sí, qué cuidado. Sí, lo huele. ¿Qué? ¿Qué tiene? Vamos a probar a ver si anda. A ver si no se viene todo abajo. No le levante. Bueno, gente, acá terminamos el gochete este, el pinche pala pala. Acá me olvidé de grabarles esto. Mi hermano acá le trajo refuerzos acá. Cuñita, una ahí y otra acá. Porque eso hace una fuerza, ¿eh? Y antes que se doble, que se quiebre, que sea peor, entonces agarramos. Le soldamos las dos partes. Por favor. Así que bueno, ahora sí quedó. Con esto ahora es mucho más fácil acomodar los rollos y eso. Porque siempre para los rollos y eso, siempre con el pinche ocupamos el 730. Y el 730 es dirección mecánica y para hacer fila en los rollos. Oh, cuesta un montón. Entonces ahora uno maneja la pala acomodando el rollo y el otro viene con todo el pinche, va, descarga el rollo, el otro viene con la pala, pincha y acomoda el rollo. Con la pala es un ratito acomodar el rollo. Así que bueno, gente, esto, y voy a terminar el video por acá. Ya quedó listo esto. Es bastante pesadito esto. No lo levantás así nomás. O sea, lo levantás, pero ahí a lo justo. Entre dos sí lo llevas bien. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, todas esas cosas. Bueno, será hasta la próxima. Así que bueno, gente.